Doy la palabra a la profesora Araceli Mangas. Tenido la profesora Elena Torroja en este tiempo, en la llevanza del proyecto y sobre todo por su esfuerzo, su dedicación y realmente la intensidad del trabajo que ha llevado a cabo y en menor medida, por lo menos en mi caso, pero en fin, también un trabajo relevante, sobre todo cuando uno ya ha terminado su etapa formal en la universidad. Es decir, uno no espera en la jubilación tener que trabajar más que antes de la jubilación, pero en fin, eso me ha ocurrido. Y luego, naturalmente, estoy encantada de estar junto a un gran maestro como es el profesor Ramiro Brotons y un buen amigo como es Rafael Arenas en este proyecto. Bien, mi trabajo en el proyecto ha sido fundamentalmente la respuesta de las instituciones europeas al proceso de independencia. Por tanto, en ese contexto y desde ese contexto voy a analizar en cierta medida los resultados o las posiciones finalmente que se han mantenido y que se han publicado ya. Partiendo de algo muy elemental, sobre todo para entender buena parte de las, digamos, peticiones que salieron desde el independentismo en relación con la permanencia de la región secesionada, la región independizada, su permanencia en la Unión Europea. Claro, no se tenía en cuenta que la Unión Europea en principio no tiene territorio, porque ellos con mucha frecuencia decían que la Unión no regula, la Unión no prohíbe, la Unión no autoriza nada en relación con la secesión y que, por tanto, que había un espacio amplio para cualquier proceso independentista. Claro, en principio todos sabemos perfectamente que la Unión no tiene territorio y, por tanto, no tiene que autorizar ni a prohibir cualquier tipo de secesión, no es su competencia. Y, por tanto, el debate desde ese punto de vista no tenía ningún sentido. La Unión Europea no puede disponer del territorio de los Estados miembros. El territorio, por tanto, lo que tiene la Unión es un ámbito de aplicación de los tratados y no un territorio como tal. Y el territorio estatal, por el contrario, es un hecho objetivo, es un hecho externo a la propia Unión Europea. Es, por tanto, un ámbito de exclusiva competencia de los Estados. De hecho, los propios tratados lo reconocen en el artículo 4, al hablar del principio de la identidad nacional, de que, claro, los Estados miembros son los que disponen de su territorio y, es más, la Unión Europea le reconoce el derecho a proteger su territorio e incluso la exclusividad absoluta sobre el territorio. Por tanto, desde ese punto de vista, en principio, el derecho de la Unión no planteaba problemas, aunque se quisiera problematizar sobre ese aspecto. Es decir, el derecho de la Unión no es ambiguo y, desde luego, no tiene ni que prohibir la secesión ni autorizarla porque no es competencia de las instituciones de la Unión, sino una competencia de los Estados miembros. Claro, a partir de esta cuestión clave, clara, lo que se planteaba también por parte del independentismo es la posibilidad de seguir forzando el debate para ver si una región que forma parte de un Estado miembro, miembro de la Unión Europea, si esa región que se independiza podría conservar en alguna medida el ADN anterior, el ADN que recibía del Estado miembro como miembro de la Unión Europea, es decir, el no quedarse fuera de la Unión Europea. Entonces, esta idea de que el territorio extendido podría conservar su pertenencia a la Unión Europea, puesto que ya como región de un Estado miembro pertenecía a la Unión Europea, había una serie de derechos de las personas, entonces tratar de mantener esa membresía. Esto fue un debate importante y sobre todo porque se engañó durante mucho tiempo a la opinión pública diciendo que en absoluto Cataluña salía de la Unión Europea. Incluso se utilizó hasta en el propio referéndum la idea de Cataluña. Cataluña en el marco europeo. Bueno, en el marco europeo, es decir, en el continente, nadie le va a sacar del continente, no se va a romper el continente, ¿no? Pero está claro que una cosa es estar en el continente europeo, en el marco continental, y otra cosa es estar en la membresía de la Unión Europea. Entonces, la idea fundamentalmente de que no tenía sentido, de que una región que estaba ya en la Unión Europea, pero no es la región, quien estaba y quien está es España, pero la idea de que estando ya podría mantenerse. Y entonces se trató durante un tiempo de decir que no tenía ningún sentido y que si salían era porque España vetaba su permanencia, cuando Cataluña no permanece en la Unión Europea, ni Castilla ni Andalucía. Es España y el conjunto de sus regiones las que estamos en la Unión Europea, es el país, el Reino de España, ¿no? Entonces no tenía sentido forzar de esa manera el lenguaje de que ellos eran excluidos, de que ellos, incluso se hablaba claramente de que eran expulsados de la Unión Europea. No son expulsados una región que se escinde porque no forma parte de la Unión Europea, solo se puede excluir, solo se puede
aparte que la Unión Europea no permite el tratado expulsar ni tan siquiera a regímenes autocráticos, como ha ocurrido en los años pasados con Polonia y todavía sigue ocurriendo con Hungría. Es un fallo del tratado, pero el tratado no permite la expulsión. Lo que le ocurre a una región que se extiende de un Estado es que a partir de ahí es ella la que deja de pertenecer, porque son los Estados miembros, si se constituye en Estado nuevo, no puede permanecer en la Unión Europea. Además, es muy claro, la normativa internacional es el principio de la movilidad de los tratados cuando se produce una independencia de una parte de un Estado. Entonces, en el territorio del nuevo Estado, supuestamente en el caso de que así hubiera ocurrido con Cataluña, es muy claro que el derecho internacional, y lo deberían de haber sabido sus asesores, el nuevo Estado, en ese nuevo Estado dejan de aplicarse los tratados suscritos por el Estado predecesor, por el Estado matriz. Es una regla clara en el derecho internacional. Y, de hecho, en ese sentido, así fueron las respuestas de las instituciones en relación con la petición, sobre todo de muchas cuestiones escritas que se plantearon en el Parlamento Europeo. No solamente ya por diputados catalanes independentistas, curiosamente también por diputados, por ejemplo, del Partido Popular o del Partido Socialista menos, o sobre todo previamente por muchos eurodiputados británicos, incluso también italianos, donde también ha habido en algunos momentos, bueno, pues cierta inquietud sobre lo que puede pasar cuando una región de un Estado, recuerden en el caso de Escocia, pueda independizarse. Bien, la respuesta de las instituciones europeas es de acuerdo al derecho internacional, la idea de que cuando una parte de un Estado se separa, se independiza, entonces ya no se pueden seguir aplicando los tratados del Estado al que antes pertenecía y, por tanto, nace libre, no voy a decir como tabula rasa, pero nace libre en el orden internacional y es ahí donde empieza su derecho a decidir en qué organizaciones quiere pertenecer y quiere ingresar. Pero no puede quedar hipotecado o atado o no puede recibir de herencia las organizaciones a las que pertenecía el Estado con el que antes estaba unido. Y esta fue la respuesta por primera vez de la Comisión Europea en el 2004 y no tanto en relación con el proceso catalán, sino justamente recordarán, al menos los que ya tenemos algunas canas, cuando en el 2004 el Lehendakari Ibarretxe se le ocurrió una idea peregrina. Es que, bueno, no discutían su pertenencia dentro del conjunto español, pero si se les dejaba junto a España, ser a su vez miembros. Claro, en el fondo eso resuena a lo que es una confederación de dos estados. Y entonces dijo y planteó una carta a la Comisión Europea, entonces presidida por Romano Prodi, la posibilidad de que Euskadi pudiera ingresar como región de la Unión Europea. No pretendía como Estado, en realidad, decía como región, pero junto al Estado al que pertenecía. En fin, una cosa muy, muy, muy extraña, ¿no? Y la respuesta de la Unión Europea fue muy clara, diciendo que estos tratados se aplican solo a los Estados miembros y cuando una parte del territorio de un Estado miembro deja de formar parte de ese Estado, por ejemplo, porque se convierte en un Estado independiente, los tratados dejarán de aplicarse en ese Estado. Entonces, en esas condiciones, sí, si fuera región independizada, Euskadi podría convertirse en Estado miembro. Pero lo que decía es que como región. Claro, ellos lo que planteaban también es el mismo argumento que vemos en relación con Cataluña, de que como la Unión Europea no regula, no dice que está prohibido que las regiones deseen ingresar en la Unión Europea, que como eso no lo prohíbe y como no lo regula, entonces que es posible hacerlo. Y claro, lo que se dijo es que solamente se regula los Estados miembros, porque no se necesita regular en negativo. En un tratado no tienes por qué decir que no pueden ingresar los municipios, las asociaciones deportivas, las asociaciones del club de lectura, sino dice claramente que solo ingresan Estados europeos, ¿no? Y que solamente de esa manera se puede aceptar una petición de ingreso. Entonces, bueno, pues quedó rechazada. Pero la idea clara que aparecía ahí es que, claro, que estos tratados se aplican a los Estados miembros y, por tanto, deriva, digamos, tienen su vida ligada a los Estados miembros. Si un Estado pierde territorio, en esa parte del territorio que pierde se dejan de aplicar los tratados y, por tanto, esa parte que se independiza no es miembro de la Unión Europea, es un Estado tercero.
De hecho, con el proceso catalán se planteó ante la época de la comisión presidida por Durão Barroso, en el año 2013. Y Durão Barroso dijo que en el contexto jurídico de la Unión no ha cambiado respecto de 2004, es decir, que la doctrina quedó sentada y, por tanto, dice, no ha habido ningún cambio en el Tratado de Lisboa y, por tanto, lo que dijo la comisión en 2004 de que estos tratados se refieren a los Estados y que, por tanto, deriva su vida depende de la composición del territorio del Estado y, por tanto, si pierdo o gana territorio, automáticamente se aplican a la totalidad del mismo. Pero bueno, le vino otra nueva pregunta donde le vinieron a decir que dijera su propia opinión y no se remitiera a la de 2004. Y entonces sí que se despachó a gusto el señor Durão Barroso diciendo que si una parte del territorio, por si no habían entendido lo que se había dicho en 2004, si una parte del territorio de un Estado miembro dejase de ser parte de ese Estado para convertirse en un Estado independiente, los tratados ya no serán aplicables en dicho territorio. En otras palabras, dice, un nuevo Estado independiente, al alcanzar su independencia, pasaría a convertirse en un tercer Estado con respecto a la Unión y los tratados dejarían de ser aplicables. Es decir, hasta tres veces, tres frases redactadas de distinta manera, diciendo la misma idea. No les debió de quedar claro y también abordaron al presidente del Consejo Europeo, la buena persona que era Van Rompuy, sobre todo comparado con el actual presidente del Consejo Europeo, el machista Michels. Bueno, pues el señor Van Rompuy también dijo de una manera muy, muy clara de que no tenía que no eran principios nuevos y que solamente podría recordar los principios que se aplican en un escenario de independencia y que la separación de una parte de un Estado miembro o la creación de un nuevo Estado no sería neutral respecto a los tratados. La Unión Europea, dice, ha sido establecida por los tratados pertinentes entre los Estados miembros y los tratados se aplican a los Estados miembros y eso sí, a todo lo que contienen los Estados miembros. Entonces, en otras palabras, un nuevo Estado independiente se convertiría por el hecho de su independencia en un tercer país. Es decir, algo elemental casi de primera lección de derecho internacional. Y por tanto, dice, a partir del día de la independencia dejarían de aplicarse en ese territorio independizado. Es decir, muy claro, es decir, no es un problema político, no es que se expulse, no es que España vete, sino que son las normas clásicas del derecho internacional de las que la Unión en este punto no se separa. No les debió de quedar claro. Entonces, bueno, la siguiente comisión, presidida por Jean-Claude Juncker, se le volvió a preguntar, en este caso por un diputado del Partido Popular Europeo a la comisión, sobre si la comisión le preguntaba si la comisión reconocería a una Cataluña independiente, lo cual también demuestra bastante ignorancia por parte del eurodiputado, porque la Unión Europea no tiene competencias para reconocer. La competencia sigue siendo soberana de los Estados miembros. En estos días, cuando se habla también del tema de Palestina, lo que se habla es de si los Estados miembros, en el seno del Consejo, los representantes de los Estados miembros, reconocen o no a Palestina, pero no es competencia de la Unión Europea. Entonces, bueno, lo que respondió el señor Juncker es que no le corresponde a la Comisión manifestar su opinión sobre cuestiones de organización interna relacionadas con las disposiciones constitucionales de un Estado miembro. En definitiva, lo que viene a decir es que la Unión ni prohíbe ni regula ese tipo de situaciones y que se regula simplemente solo por el derecho y simplemente y nada menos que por el derecho interno. Es más, al día siguiente del referéndum, del 1 de octubre, el día 2, por tanto, la propia Comisión Europea sacó una nota y dijo algo muy de gran lógica jurídica y que también enlaza con lo que ha dicho antes el profesor Ramiro Brotons. Dijo la Comisión tasativamente sobre lo ocurrido el día 1 de octubre. Dice, si un referéndum se organizara en consonancia con la Constitución española, ello significaría que el territorio que se saliera, que se independizara, se encontraría fuera de la Unión Europea. Es decir, cuando le preguntaron que si ese referéndum en el que bueno, se dijo que había un resultado positivo, ¿cuál sería? Si se hubiera organizado conforme a la Constitución española, es decir, dejando claramente la ilegalidad del mismo. Entonces, era muy clara, por tanto, la posición de la Comisión Europea respecto a esta idea. También, otro debate importante en relación con la posible independencia y que estaba ligado al anterior, si se permanece o no se permanece en este caso, es si se conservarían los derechos de ciudadanía, el estatuto de ciudadanía por parte de la población que vive en Cataluña. Por tanto, está estrechamente ligado este problema a la permanencia o no de la región independizada como Estado miembro o no. Está claro, lo hemos visto por el derecho internacional y las respuestas de entre cuatro y cinco presidentes de la Comisión
Y no debemos olvidar que esas respuestas no son personales, se aprueban en el colegio de la comisión y, por tanto, responden al espíritu de los comisarios del conjunto del colegio. Y también se planteaba en el mismo tono si al menos, bueno, si Cataluña sale de la Unión, pero la ciudadanía, dado que ya son ciudadanos de la Unión, al ser parte de España, si se independiza, ¿cómo podrían conservar la ciudadanía de la Unión? Está muy claro que es que no hay derechos adquiridos ni a la permanencia de Cataluña por el hecho de ser parte de España y España miembro de la Unión Europea, ni hay un derecho adquirido de la ciudadanía que vive en la zona de Cataluña, siendo españoles, son ciudadanos de la Unión. Pero no es un derecho adquirido ser ciudadanos de la Unión, porque en el momento de renunciar, de dejar de tener la nacionalidad española, automáticamente pues dejan de tener la ciudadanía de la Unión. Por tanto, no hay derechos adquiridos del territorio escindido ni de su población cuando un territorio se independiza. Esto se dijo también claramente por la propia comisión, sobre todo la comisión en la época de Barroso. Porque también se pidió por parte de los partidos independentistas de Cataluña que, bueno, que la Unión podría regular en una norma de derecho derivado las condiciones de cuando se pierde la ciudadanía de la Unión. Entonces Barroso respondió que no existe base jurídica alguna en los tratados de la Unión Europea que permita a la legislación secundaria abordar las consecuencias de una secesión de una parte de un Estado miembro y que en caso de secesión estaba claro que al perderse la nacionalidad española se perdía automáticamente la de la Unión. Y además el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de reiterarlo en los últimos años en varias sentencias. Hay por lo menos tres sentencias del Tribunal de Justicia en las que se refiere a estas situaciones y además, bueno, pues el Brexit le ha dado una oportunidad importante al Tribunal de Justicia para también decirle a los británicos que con mucha pena, y yo lo entiendo perfectamente, con mucha pena, bueno, pues hayan llorado por la pérdida de la ciudadanía europea y que, bueno, habiendo sido ya ciudadanos de la Unión, ¿cómo se les expulsaba? ¿Cómo se les retiraba la ciudadanía europea? Y lo he dicho muy claramente, que la posesión de la nacionalidad de un Estado miembro es el requisito indispensable para que una persona pueda adquirir y conservar el Estatuto de Ciudadanía de la Unión y disfrutar de todos los derechos inherentes a la misma. La pérdida de nacionalidad, sigue diciendo el tribunal, cuando se pierde la nacionalidad de un Estado miembro, entraña, pues, para la persona afectada, la pérdida automática de su estatuto de ciudadano de la Unión. Y recuerda que desde las 0 horas del 1 de febrero del 2020, los nacionales del Reino Unido ya no poseen la nacionalidad de un Estado miembro, sino la de un Estado tercero. Es decir, lógico, en relación a lo mismo, bien con el territorio o en relación con la nacionalidad. Claro, lo que se discutía es que el tratado no regula cómo se pierde la nacionalidad. Es que a veces la economía en el derecho es importante y entonces, claro, lo que dice el tratado es cómo se adquiere. Si se adquiere cuando se tiene la nacionalidad de un Estado miembro, significa, por lógica jurídica, no hay que repetirlo, entonces, cuando se pierde la nacionalidad de un Estado miembro y solo se tiene una nacionalidad, porque todavía si se tiene la española y la francesa, pues entonces un catalán podría, lo que decía también en relación con los británicos, los que tengan, por fortuna de la vida, por azares de la vida, la nacionalidad de otro Estado miembro, esos británicos sí la mantendrán, pero no por el problema de ser británicos, sino que pues eran belgas, o eran alemanes, o eran españoles. Entonces está muy claro que no tiene por qué regularse en la Unión cómo se pierde la nacionalidad, sobre todo cómo se pierde el estatuto de ciudadanía, porque lo has ligado el vínculo con la nacionalidad de un Estado. Entonces, cuando ese Estado te diga que esa persona deja de ser nacional de un Estado, pues entonces automáticamente se pierde. También se decía por parte de los partidos independentistas que, bueno, que como hay acuerdos de doble nacionalidad, pues que también habría uno con Cataluña, la Cataluña independizada. Bueno, eso depende, puede haberlo o no, y puede haberlo, pero desde luego tardaría bastante tiempo ese tipo de reacciones. De aceptar la doble nacionalidad. Quería tratar también, si todavía tengo unos minutos, si me deja, muy rápidamente, también en relación con las leyes catalanas del referéndum y de desconexión, y que la reacción de la Unión Europea en relación con esas dos leyes de septiembre del 17 fue también muy clara para reconocer que el proceso de independencia era claramente ilegal. Entre otras cosas, no debería decirlo estando aquí presente el profesor Pons Raffles, que conoce muy bien la doctrina de la Comisión de Venecia y que efectivamente el referéndum organizado no tuvo en cuenta para nada las normas de la Comisión de Venecia de cómo tienen que organizarse los referéndums.
referendos para que sean verdaderamente democráticos, limpios, transparentes, etcétera, ¿no? Y luego, además, sobre todo, porque en esa discusión se privó a la ciudadanía de Cataluña, sobre todo a través de sus partidos políticos, la información suficiente sobre las consecuencias de una secesión y también, sobre todo, porque no se permitió a la oposición en el Parlamento de Cataluña oponerse a tales leyes. El procedimiento fue un procedimiento típico, más bien, de un sistema facioso, militar, rápido y sin permitir a la oposición el oponerse, hasta el punto de que, efectivamente, el Tribunal Constitucional consideró que había habido una violación de los derechos de los diputados. Pero la reacción de las instituciones, que es lo que a mí me importa, por ejemplo, de la propia Comisión Europea, fue muy claro, de nuevo, enlazando con la idea de la legalidad, del Estado de Derecho, del respeto a la Constitución española. Entonces, el portavoz de la Comisión, que actualmente es un vicepresidente de la Comisión, dijo, literalmente, según la Constitución española, la votación de ayer en Cataluña no fue legal. Para la Comisión Europea, como ha reiterado repetidamente el presidente Juncker, se trata de un asunto interno, cuestión que debe tratarse solo de acuerdo con el orden constitucional de España. Y, naturalmente, los distintos primeros ministros, el de Inglaterra, también el presidente Macron, casi todos, bueno, casi todos los que se pusieron en contacto con el gobierno español, demostraron claramente su apego a la unidad constitucional de España. Y, sobre todo, hubo un gran debate, y con ello ya termino, magnífico, que les recomiendo que lo escuchen, porque hubo un debate en el Parlamento Europeo, donde desde una gran altura hubo intervenciones magníficas, y no puedo olvidar la de Frans Timmermans, que era vicepresidente socialista, que ha sido candidato varias veces a presidente de la Comisión, en la que dijo claramente que no se puede violar la Constitución y a su vez criticar a los jueces o decidir unilateralmente por los independentistas qué es el Estado de Derecho. Insistió que para la Unión Europea el respeto del Estado de Derecho es esencial y que ese principio protege a los débiles frente a los poderosos y la igualdad de trato de todos los ciudadanos. Y por eso dijo el referéndum no respetaba el Estado de Derecho y las instituciones de España son independientes y actúan precisamente en el respeto del derecho. Y también valoró de una manera muy clara, por tanto, la actuación del Estado español en aquel momento cuando se aprobaron las previsiones de la Constitución para frenar esa situación. Y, por tanto, no hubo ningún tipo de crítica o de rechazo por parte de las instituciones europeas al procedimiento del artículo 155 de la Constitución española. Y, en definitiva, consideraron que había sido correcto el conjunto de la actuación. Por ejemplo, Donald Tusk, que era entonces, en ese momento, el presidente del Parlamento Europeo y primer ministro de Polonia, aseguró que una vez producida la ilegal declaración, nada había cambiado en España y que el único interlocutor era España y el gobierno español. Y, por tanto, que el referéndum había sido ilegal y que había sido hecho, reafirmó que el referéndum era ilegal y que con la aprobación del artículo 155 de la Constitución española se había restaurado el Estado de Derecho. Por tanto, una clara consideración de que había sido un simulacro de referéndum y de una ilegal declaración. Es verdad que la opinión pública no siempre estuvo muy de acuerdo en las actuaciones de las instituciones europeas. Nos ocurre con mucha frecuencia cuando tenemos políticos no responsables, políticos ineptos, que no se hacen cargo de las situaciones. Y es verdad que la ciudadanía hubiera esperado mucho antes que hubiera intervenido la Unión Europea. Y la Unión Europea no son los 100.000 hijos de San Luis. No tienen por qué intervenir en situaciones como las que hubo. Y en todo caso, había que haber esperado más decisión, más determinación del Gobierno de España. Pero no son las instituciones de la Unión las que tienen que paralizar o disuadir al gobierno de Cataluña de que ese tipo de situaciones. Decían muchas veces, Europa no va a tolerar la independencia, Europa no tiene ni que tolerar, ni prohibir, ni autorizar, sino, bueno, respetar las instituciones constitucionales españolas y, por tanto, no tenemos siempre que estar pensando que Europa nos salvará de nosotros mismos. Nada más.